basado en una historia real. Hay muchas leyendas sobre la selva de Papúa Occidental. Pero uno de los grandes misterios era la leyenda sobre una tribu que aún vivía en la era de las cavernas, alejada completamente de la civilización. Tenían tal reputación de horrores y crueldad que otras tribus tenían miedo siquiera de pronunciar su nombre. Los Fayu. Papúa Occidental, 1979. Mi padre estaba fascinado con esta tribu y organizó una expedición. Nunca antes un hombre blanco se había adentrado tanto en esta selva. Mi padre estaba obsesionado con explorar la cultura y la lengua de los Fayu. Ya abandonamos el río y seguimos al norte usando uno de los ramales. Espero que pronto veamos a los Fayu. Choni, debemos volver. La niña de la selva. Cuando tenía 8 años, vivíamos en un pequeño campamento en Papúa Occidental llamado Danau Vira. Primera parte. Llevaba esperando a mi padre 2 semanas. Cuando era niña, solo lo veía como héroe, así que nunca tenía miedo. ¡Sabina, date prisa! ¡Ya va a comenzar la clase! Aquí los adultos eran antropólogos, misionarios o pilotos que se preparaban para algún proyecto en la selva. Mi mamá trabajaba como enfermera. ¿Klaus ha intentado comunicarse? No. Tengo combustible como para un día. ¿Podría intentar localizarlo desde el avión? Sabemos que enviaron por radio su última posición. Lo sé, pero es que... Te juro que está bien. ¿Mm? Seguramente se averió su radio, es todo. ¿Y si no? Guineyego. Mi padre hablaba bien el indonesio Bahasa. Calabayola. Que era la lengua oficial. Los Fayu, sin embargo, no entendían una sola palabra. Ellos tenían su propia lengua. Calabayola. Ya abandonamos el río y seguimos al norte usando uno de los ramales. Masegua Fayu. ¡Baja tu matem! Masegua Fayu.
Ya abandonamos el río y seguimos al norte usando uno de los radios. Sigua, Fayu. Espero que pronto veamos a los Fayu. Todos queríamos escuchar sobre el descubrimiento de los Fayu. Esa grabadora tal vez había salvado la vida de mi padre. Por ahora tendrían que esperar 3 días en el campamento antes de regresar con la tribu de los Fayu. El jefe Boko, aunque tenía una terrible reputación, había protegido a mi padre desde que llegó. Escuchamos cómo mi padre hablaba sobre la hospitalidad de los Fayu y de lo seguro que se había sentido con ellos. Les dijo que quería aprender su lengua y ser parte de su tribu. Luego el jefe Boko nos dio permiso de vivir con ellos. ¿Qué? Iremos a la selva, Bo. ¿No estás muy feliz? Klaus, ¿en qué estabas pensando? Es el descubrimiento más grande de mi vida. ¿Y qué casa vamos a tener? Una casa muy original. Una casa alternativa, experimental. Será un viaje en el tiempo a la Edad de Piedra. ¿La Edad de Piedra es segura? El jefe Boko prometió que cuidaría de nosotros. Lo dijo en serio. Y lo dijo en una lengua que aún no entiendes. Doris, soy lingüista. Tengo la gran oportunidad de aprender una de las lenguas solamente que menos se ha modificado. También existimos. Doris, otros. Doris. ¡Doris! Doris, esto no se trata de actualizar una carta geográfica. Es sobre resolver los misterios de la prehistoria humana. Shh. Déjame hacerlo y levantaré una casa. De esa forma lograré aprender la lengua rápido. Estaremos bien, lo prometo. Lo prometo. Tin, marín, de doping, güey. Hijos, escuchen. Empaquen solo lo esencial. No podemos llevar mucho peso. Sí. No queremos estrellarnos. Al fin iríamos con mi padre a la aldea de los Fayu. Sería un viaje que nos llevaría en medio de la selva a un mundo que cambiaría mi vida para siempre. Nueva Guinea o Papua. Territorio Fayu. Princesa. Papá. Hueles asqueroso. ¿Sí? No, hueles súper. Al menos alguien está feliz de verme. ¿Y dónde están los Fayu? ¿Los Fayu? En cuanto levantemos todo, ellos aparecerán.
al irse el helicóptero, también se iba nuestro último contacto con el mundo civilizado. Sabíamos que estábamos solos a partir de ese momento. ¿Están aquí? Sí. Les asustan los aparatos voladores. Allá. ¿Los ves allá? Matasin Aletuga. Sabi. Yuditu. Ebabu. Duiso. Cristian, vuelves a ser Babu como cuando eras bebé. Es el jefe Boko. ¿Cómo es? Voy a sacar la hipoda macaba. Tranquila. Nunca habían visto niños de piel blanca. Frotar la frente es un saludo. Significa que no hay agresión. ¿Papá? Tranquilízate. No, 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 no. ¡Papá! Tranquila, tranquila. Listo, ¿todos bien? Hay que cargar. Tranquilo, Timmy. Ya no es mucho. ¿Ellos no pueden llevar esto? Son cazadores, no cargadores. Debí traer más historietas de Tarzán. Mira a tu alrededor, Cristian. Ahora tú puedes ser Tarzán. ¿Qué es esa peste? Aguanten la respiración. Rápido, caminen. Hija. ¿Están listos? Ven. Ahí está. Bájalo.
¡Mira esta estufa! Ya llegamos, Timmy. Es nuestra nueva casa. ¡Pido esta cama! Escuchen todos. ¿Qué es esto? Ese papel raspa. Qué linda. Aún no termino la letrina. Recuerden que somos invitados aquí. Hay que enterrar todo. Entonces, lleven una pala si van a hacer. ¿Dónde vamos a hacer? Desde el primer momento me enamoré de la selva de Irian Jaya, el Valle Perdido. Mi padre cuidaba de nosotros. Confiaba en él ciegamente. Él jamás dejaría que nos sucediera algo malo. Ahora me doy cuenta que él en realidad solo hacía que no viéramos los momentos desagradables y peligrosos. ¿Y dónde vive Tarzán? En la selva. ¿Qué es esto? Un rasguño. He visto esos rasguños muchas veces. Fue una cuchillada accidental. Accidental. Doris, estamos a salvo. Somos neutrales para ellos. ¿Neutrales? Mientras no nos involucremos, no tendremos problema alguno. Mientras no nos involucremos, yo siempre me involucro. Dime que no es una guerra tribal o algo parecido. No del todo. Los Fayu eran una tribu muy grande que se dividió en dos tribus rivales. Pero nosotros somos neutrales. Una Suiza selvática, de veras. Bien, tenemos nuevas reglas. Uno, a la selva no se entra solo. Cualquier cosa que quieran comer me la muestran. Solo beban agua hervida. Jamás salgan descalzos de la casa. No naden lejos de la orilla del río. No podemos salir después de que anochezca. Sean amigables con todos. No se involucren. Y nuevamente no olviden. A la selva no se entra solo. ¿Entendido? ¿Cuánto viviremos aquí? Hasta que aprenda la lengua. ¿Unos 3 años? Solo unos 20 años. ¿20? ¿20 años? Jamás. Las reglas que mi padre nos explicó poco o nada tenían que ver con las reglas de los Fayu. Mientras nosotros dormíamos plácidamente, ellos actuaban justamente siguiendo sus reglas. Y matar a los enemigos era una de ellas. La intención cambia el significado. Canoa es fu, pero un árbol, fu. ¿Cuál es la palabra para agua? El agua es di. Di. Dije que en el...
¿Di? 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 Para los Fayu existen tres tipos de flechas. La Sihai, para animales pequeños y aves. La Begai, para jabalíes y puercoespines. Y la Fai, es la flecha para matar humanos. Yo no lo sabía en aquel momento. Solo quería que los niños confiaran en mí. Hija, ¿dónde están tus sandalias? Pregúntales. ¿Vamos a nadar? Sí. No van a la escuela. Pero nuestra tribu es diferente en eso. ¿Y para qué estudiamos inglés? Aquí nadie habla ese idioma. Para que puedan comunicarse con todo el mundo. Pero preferiría aprender Fayu ahora. No, eso lo aprenderás con los otros pequeños. No tiene juegos divertidos. Tampoco tiene juguetes. No voy a darles los míos, ¿eh? No entendíamos a los niños. Siempre mantenían su distancia. Nunca los veías correr y tampoco escuchabas que rieran. Parecía que tenían miedo, pero jamás hablaban de ello. Nadie hablaba de la maldición. Pero tiene algún problema. ¿Y para qué están cantando? No lo sé. ¡Encuentra a tu padre! Nadie quiso salvarla. Gracias. Murió frente a sus ojos. No hubo nadie que quisiera dar una mano. Estaba enferma. Los Fayu no creen que exista la muerte natural.
O te mata una flecha o una maldición. Si alguien se encuentra enfermo, es una maldición y no se puede curar porque las maldiciones nunca se curan. Son estupideces. Nosotros pudimos haberla ayudado con medicinas y cuidados. ¿Y también van al cielo como nosotros? Sí. También van al cielo. ¿Y si tenía una maldición? ¡No! A esa mujer el dolor la mató. Para los Fayu fue por maldición. Ni mamá pudo haber hecho algo. Deben dar gracias. Claro. Pido que el amor calme el apetito. Siempre comemos lo que podemos, pero no un hombre a que valemos. Y como ella es muy divina, tampoco mujer de golosina. Pero si por algo nos la... Perdóname. ¿Qué canta? Mi esposa se fue y me dejó solo. Estoy solo, es de noche. Se fue mi esposa. Sí, puedo entender. Ven, hay que acostar a los niños. Todos los días aprendíamos sobre los rituales de los Fayu. Cuando cazaban animales, utilizaban cada una de sus partes, a excepción de un animal. El cocodrilo tiene dos estómagos y uno de ellos se entierra en secreto en la selva. Los Fayu creen que si una mujer mira el estómago, enfermará y morirá. ¡Halo! 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 ¿Me perdí de algo? No.
qué apesta de esa forma? Con permiso. Ya pasó. Papá, ¿por qué la lleva, eh? Se despide de ella. La tiene unos días con él y luego la lleva a la selva. Cuando se pudre y los huesos se limpian, él irá a buscar su calavera para ponerla en su choza. Vivirá con ella para no olvidarla jamás y ella vivirá para siempre. ¿Estás bien? Uh-huh. ¿Ya estás bien? Primero los asustas y después los tranquilizas. ¿Por qué dejó que se pudriera en su casa? Goju sabe que jamás volverá a verla. Es por eso que se queda con ella lo más que puede. El olor no le importa. A veces se embarran los fluidos que salen. Ya. No le hagas caso a tu papá. Nosotros sepultamos los cuerpos y les ponemos flores. De esa forma huelen rico. Pero también se marchitan. Y no creo que te guste cómo apestan. Cuando menos así le hablas a la calavera, ¿no? No tenemos un vínculo de sangre. No hemos roto ninguna de sus leyes. Estamos a salvo. El jefe Boko ha prometido protegernos. Y cuando promete algo, lo cumple. ¿Y si nos hacemos igual que los Fayu? ¿Y si actuamos como ellos? Jamás seremos como los Fayu. Nosotros venimos de otro mundo. Tenemos otras leyes. Y las maldiciones no nos afectan. Sé que mi padre creía eso en aquel momento. Y todos queríamos creerle. Por mi ventana. Thank you.
noche y la noche. ¿Y luego qué vas a cambiar? La camiseta era vieja. Pero aún servía. Por él. Yo no siento nada malo. Siento un dolor extraño. Aquí. Tienes conexión. Estábamos a miles de kilómetros de la civilización e intentábamos adaptarnos a la edad de piedra. A pesar de lo horrible que a veces pareciera, yo no perdía ese sentimiento de confianza. ¿Qué podía sucederme en este maravilloso mundo? Comenzamos a darnos cuenta de la extrema violencia que tenían los Fayu. Era un ciclo que se volvía más cruel cada día que pasaba. ¡Mamá, mamá! ¡Uno de los Fayu viene herido! No podrás salvarlo. Primero debería revisarlo. Doris, los Fayu tienen que matar a otra persona una vez que muere un guerrero de la tribu. Así que cuando muera alguien tendrá que pagar. Bien, evitaré que muera. Doris, somos invitados. No podemos involucrarnos en sus leyes. No podríamos enseñarles lo que es el perdón. ¿Y yo tengo que perdonarte el traernos a vivir entre estas bestias? Ya dejen de pelear. Los están mirando. Los Fayu vivían con odio. Nadie podía escapar al vínculo sanguíneo ni a la maldición. Eran leyes que no comprendíamos y las mirábamos indefensos. Sabíamos que saldrían de cacería una vez que se fueran. Pero irían a cazar humanos, no animales.
¿Qué sucede? Goju ya tiene esposa nueva. ¿De qué hablas? ¿No lo impediste? ¿Qué podía hacer? No se puede. Cobarde. Mamá, le están saliendo pelos verdes a la camiseta de Sabina. ¿Qué es? Cristian, también a la tuya. Ay, ¡qué asco! Ay, Dios. Tú también. El exceso de humedad produce moho. Esto es algo asqueroso. Es normal, cielo. Papá, ¿qué le pasa a esa mujer? La convierten en esposa. ¿Qué amigos tan considerados tiene Goju? Dejan que muera su esposa y luego le ayudan a ir y robarse otra. ¿De dónde es ella? De la tribu Irigre. Le quitan el embrujo que pudiera traer. ¡Qué estupidez! Para los Fayu, la brujería es algo tan real como para ti sería una bandeja. ¡Qué comparación tan tonta hiciste! ¿Crees que los niños quieran escucharnos pelear? ¿Por qué no? Al parecer les gusta ver todo lo que hay por aquí. ¿Les enseñamos a cómo vivir? ¿Con peleas? No. Peleando sí, pero reconciliándonos. Nosotros no nos embrujamos. Deja que vean eso. Bien, hijos, presten atención. Gracias. Mi padre solo había venido aquí para aprender una lengua desconocida. Pero fuimos arrastrados poco a poco dentro de un conflicto. Tranquila. Que se vaya. Largo. Ebogua. Saga. Le vas a negar. No te muevas. Las tijeras. Dame las tijeras. Babagi. Lasajm. Ven. Tú puedes. Levántate. Ebogua. Saga, le vas a negar. Ven, ven. ¿Le disparó porque no hacía caso? Se puede decir que sí. Esas son las leyes de los Fayo. Yo voy a hacer eso.
Así mis hermanas van a obedecerme. ¡Ay! Mamá, estaba jugando. Pues que no juegue. Largo todos de aquí. Váyanse. Regresen hasta que les llame. ¿Megan? Nala. Aguaja pera gara guarapiga. Go we be a la tuk. Aure. Voy a la. Bogua y ogua. Pica barica. La tuk. Aure. Yo guapate. ¿Mejor? Mamá se disculpará. Su hijo Auri fue herido cuando la secuestraban. Escapó a la jungla. ¿No murió el niño? No tendrá oportunidad si no lo cuida la tribu. Por eso llora. Los Fayu abandonan a los heridos. La maldición es más fuerte. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Mamá? ¡Mamá, abra la puerta! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Mamá? ¡Mamá, abre la puerta! ¡Vienen los Fayu! ¡Todos! Para atrás. Era de esperarse. Ellos no comprenden lo que hiciste. ¡Ah! ¡Cómo! No dejaré que vaya con él. Debe irse. No saben del amor, solo de supervivencia. Nala, Nala, toma esto. Olvídalo, no lo tomará. Dile que tome el antibiótico, por favor. Ella no lo hará, comprende. Dile que soy bruja mala y que si no toma el antibiótico la voy a convertir en serpiente o en araña. No digas tonterías. Dile que con eso se le quita la maldición. Iga jugisi migila. Ulakwa kalabulu barata sina lapiula. Avaka kuvagi. Bese biwala. Pueden caer a tu lado mil y 10,000 otros a tu diestra, mas a ti no se acercarán, no te sucederá mal alguno, ninguna plaga se atreverá a tocar tu tienda, pues él encomendará a sus ángeles para cuidarte en todas tus sendas y librarte. Amén. Descansa, cielo. Buenas noches. Auri no lo protege la tribu.
¿Quién es Auri? Es el hijo de Nala. Tal vez la maldición sí existe de verdad. ¿La maldición? ¿Quién puede decir que no? La medicina de mamá siempre funciona. Tal vez solo hace que la maldición sea más lenta. Pero mueres después. Ya duérmete. Estás loca. Hay otra leyenda en la que creen los Fayo. Habla sobre un espíritu maligno de la selva llamado Tore, que devora personas por la noche en la jungla. Pero no devora sus cuerpos, es mucho peor. La vida dentro del cuerpo. ¿Qué haces? Algo para los Fayu. Quieren intercambiar un cocodrilo bebé. Y voy a hacer un trueque. ¿Va a estar vivo? ¿Un cocodrilo vivo? Usaré esta bandeja. Solo hay que poner agua. Sabina, ¿crees que el cocodrilo va a sentirse cómodo viviendo ahí? Luego conseguiré una tina más grande. ¡Los Irigri han venido! La batalla duró muchas horas. Durante mucho tiempo no comprendimos lo que en realidad sucedía. Los Fayu bailaban como en trance. Aunque no podía ver sus rostros, sentía cómo se elevaba la agresión. Disparaban sus flechas sin apuntar a nadie. La maldición determinaba quién debía morir y quién no. ¡Jim! ¡Jim, no! ¡Ana!
Ya es seguro. Sin muerte, no hay venganza. Debido a la creencia de los Fayu en la maldición, prácticamente habían exterminado por completo a la tribu. Los dos grupos consistían de 400 hombres, mujeres y niños. Cuando mi padre decía que antes eran miles, era muy difícil de creer. ¡Soy Tarzán! Pero Tarzán es niño. Entonces tú puedes ser Jane. ¡Estás loca! Soy más grande que tú. Jane no puede ser más grande que Tarzán. Kaisa nos llevaba a lugares nuevos y divertidos, cada vez más lejos de la cabaña. Aquel día hizo lo mismo. Se fue porque no entendía nuestros juegos. O tal vez porque no imaginó que estaríamos perdidos si ella se iba. ¿Y Faiza? No lo sé. ¡Faiza! ¿Y ahora qué? Si fueras Tarzán, sabrías qué hacer. ¡Por allá! Me gustaría haber traído un arco con flechas. Sí. Cristian, mira eso. Buscaré ayuda. ¡Quédate aquí! ¡No! Pero tienes que cuidarlo, o jamás volveremos a verlo, Cristian. ¿Y si tampoco me encuentras? Canta con todas tus fuerzas, así vendré. No importa que tarde 3 días. No se me ocurre nada. Canta, estoy solo en el bosque. Soy un pequeño en el bosque. Durante horas vagué por la selva. Mi padre siempre nos estaba advirtiendo sobre los peligros que hay ahí. Cada árbol, cada planta se ven iguales. No había nada que sirviera de referencia. ¿Le vas a dar todo esto a los Fayu? Esto no es un obsequio. Es para hacer un trueque. Si los ayudo, nos ayudarán. Soy un pequeño.
Algo extraño sucedió aquella noche. Mientras mi hermano cantaba para salvar la vida de Auri, de repente vi una cara horrenda frente a mí. Era Tore, el espíritu maligno que descendía sobre Auri. Sentí que iba por él, que se preparaba para devorar lo poco que le quedaba de vida a ese pequeño cuerpo. Estuve rezando toda la noche para darme fuerza, hasta que caí exhausta a dormir. Cristian, ¿estás bien? Sí. ¿Cómo apesta? No lo sé, Sabina. Iré por Nala, pero es su madre. Ya hablé con ella. Dice que no sanará, que está maldito. Nala se había resignado a su destino. Auri ya no era su hijo, ya le pertenecía al enemigo. La vida que conocía antes de su captura ya no existía. Todo había quedado en el olvido. Por lo tanto, teníamos un nuevo hermano. ¿Qué está diciendo? Maldice a sus enemigos. Yo también lo hago. Sabina, nunca hay que maldecir. Si muere, tanto Gojo y los otros Irigres serán mis enemigos. Para los Fayu, Auri había sido desde el principio una provocación. De acuerdo a sus leyes, tenía que morir. Nosotros habíamos roto esas leyes y esperábamos que los Fayu lo aceptaran. Llegó Sabín, Yoko Avestuta, Tuya, Beagua. ¿Y para qué eso? Para los Fayu significa amistad eterna. Mano.
¿Y bien? ¿Qué tal? ¿Tu nueva vida? ¿Tu nueva familia? ¿Tu nueva casa? Habían pasado días, pero la hostilidad no se iba. Sabíamos que los Fayu estaban esperando la oportunidad de matar a Auri. Mi padre tenía que hacer algo. Muy bien. Ahora déjenos solos. Que descansen. Kutuki kuyaboko. Pela bakala igu toya letuwa. Takasisa suomivalu. Pela kwata kam kuam dili akamesa. Magimesa paha pilasim sitoya. Enkowa, ewadi, manakuwa bwala ta. Sena la piula. Kala avela iboda bi yobwati, manakuwa bwala ta. Matona gwadi bikariga. Dala, isisu deli ya kamesa. Esa sopa, kala avela ilupwe, makala manakuwa bwala ta. Go. Pensa gala iboda. Ike bita gisesa. Kuyaboku. Lokulukwe ku gala magim tuvela katumata. Taga wale ta gala iboda buku yokwari. Ego gala iboda akumweleta. Pamea buena na namsa umivalu. Pesa yokwa mpesewa. Atala irigra, yagala ori, isisu deli yokwami, makala itumwa. Go! Pidamwa matona angwa de gala, bigariga taga bimowa, besa bedobu memi. Kumesa takamsi. Las siguientes semanas transcurrieron sin inconvenientes. Los domingos a veces íbamos a pasear en bote, igual que solíamos hacerlo en Alemania. Fue idea de mi madre. Ella nos contaba sobre el país que yo ya no recordaba. Decía que algún día yo viviría ahí. Para mí eso era completamente inimaginable. No. No. Yo kwami a rakapela. Kumisa. Takakayasi deli. Kalaka. Kayasi. Owa sofi. Rakapela. Wamlajena. Gala. Besa yurugora. ¿Qué dice, Klaus? Que puede haber cocodrilo. Salgamos. Rápido, todos para afuera. ¡Cocodrilo! Vamos, niños. Rápido. Baja pelagala kulukumasi, pelagala sibalu rigora. Taga Klausu, komwe domasi. Bo kalu kwarisa pelabesa sisopi. Iyo wami dim kwelesi delingala nanapsa. Thank you.
Con un gran resplandor, el cielo abrió de par en par sus compuertas. Yo sabía que era la lluvia, pero esto era algo completamente diferente. Me estaba convirtiendo en parte de la selva. Y nada ni nadie iba a poder separarnos nunca más. ¡Sabina! Déjala. Si tenemos suerte, la golpeará un rayo. Mi padre pasaba mucho tiempo en su cabaña de estudio. Ari. Paropedoga. Ari. Dokwai buari buku pilasiego. Mai uba pilasem. Taga kala gigisa lokum wasawawala. Así que mi padre decidió enseñarle lo que significaba cada letra. Kusaki sabe. Ibisaham, awaha, sitarabamam. Amakala bilupali. Kidamagala abakabaluki. Iga bikizi olumulela mayana puepu. ¿Es cierto que llueve helado en Alemania? No creas cualquier cosa que te diga Sabina. Pero puedes conseguir chocolate en cualquier parte. ¿Hay muchos juguetes? ¿Sí los hay? Mamá, cuéntanos más de Alemania. El helado y las frambuesas, ¿a qué saben? La frambuesa crece en arbustos muy grandes. Uno puede hacer mermelada muy sabrosa. También de zarzamoros. También hay fresas y muchas bayas. ¿También hay jabalíes en Alemania? Ben, Ogwa, si guay si siu. Cuando llovía jamás contaba los días. El monótono golpeteo de las gotas duraba semanas. Ya todos los libros los sabíamos de memoria. El río continuaba su crecida y la tierra estaba húmeda hasta lo más profundo. Los fallo también se guarecían en sus chozas o con la maleza de la selva. El río se convirtió en voraces rápidos. La cacería era demasiado peligrosa, así que no teníamos ni carne ni pescado para comer. Estábamos de malas casi todo el tiempo. ¡Sabina, despierta! ¡No vas a creerlo! ¡Qué cosa! ¡Guau! Parece que estuviéramos en un bote. ¡Vamos afuera! ¡Cállate! Sé a quién le va a gustar esto. Hermana, despierta. Tenemos visitas. ¿Visitas? ¿Quién? Tú ven. ¿Quién? Ven, te va a gustar. No hables.
¿Qué estás haciendo? ¡Es un homicidio, mamá! ¿Cómo? Ya es suficiente. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya me tienes harta. ¡Fuera! Tú también. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! Doris. Hay que salvar a los animales. ¿Estás loco? Solo son animales. Pero no puedes matarlos. Pues mamá y papá lo hacen. ¿Te mato? ¿Eh? ¿Qué sucede? Le disparé a mi hermana. ¿Dónde está? Abajo de la casa. Luché y luché, pero una poderosa fuerza intentaba hundirme. Por primera vez en mi vida sentía una fuerza más grande que la de mi padre. No habrá más insectos. Todos están muertos. Tal vez mis padres se dieron cuenta por primera vez que esto era un experimento. Un experimento que no necesariamente saldría bien. Reflexiona, no nos quedaremos para siempre. ¿Piensas quedarte cuando nos vayamos? ¡Auri! Van a acordar, abuela Sabina. Los odio. ¡Odio todo aquí! No puedo quedarme. Jamás hablo mucho sobre mi niñez, ni de cuando vivía en Papua Occidental.
Ahora, muchos años después, con la nieve bajo mis pies, parece como si todo hubiera sido un sueño. Pero no fue un sueño. Es una historia real que habla del amor, el odio, el perdón, brutalidad y la belleza de la vida. Esta es mi historia. La niña de la selva. Tenía 8 años cuando mi padre descubrió una tribu desconocida en la selva. Un pueblo que aún vivía en la edad de piedra, los Fayu. Mi padre quería aprender su lengua y los Fayu nos permitieron vivir entre ellos. Dime que no es una guerra tribal o algo parecido. No del todo. Los Fayu eran una tribu muy grande que se dividió en 2 tribus rivales. A miles de kilómetros de la civilización, intentamos adaptarnos a vivir en la edad de piedra. ¿Di? Por horrible que pareciera, fuimos aprendiendo. Encuentra, papá. No hubo nadie que quisiera dar una mano. Si alguien se encuentra enfermo, es una maldición y no se puede curar porque las maldiciones nunca se curan. Son estupideces. Mi padre había venido a aprender una lengua desconocida. ¡A la casa! Ahora estábamos envueltos en un conflicto entre las 2 tribus. Su hijo Auri fue herido cuando la secuestraban. Escapó a la jungla. Cristian, mira eso. ¡Mamá! ¡Papá! Soy un pequeño en el bosque. Todo está muy callado y no escucho nada. En la vida se da y se toma. Si los ayudo, nos ayudarán. Para los Fayu, Auri era una provocación. De acuerdo con sus leyes, él tenía que morir y habíamos roto esas leyes. Y así fue como tuvimos un nuevo hermano. No habrá más insectos. Aprendimos a medir los peligros de la selva. Pero el peligro más grande no venía de afuera. Venía de dentro de mí. Y eso lo volvía especialmente aterrador. Segunda parte. Cuando uno es niño, uno se siente en casa donde sea. Uno no entiende de conflictos interiores y de lo mortales que pueden ser. Tal vez por eso me sentí tan cercana a Auri desde el primer momento. ¿Auri? Cuando perdió a su tribu, perdió todas sus raíces. Muchos inapuacua. Faiza, Kamba, Tila, Etapua, Tombaya, Kuala, Latula. Montana, Auri, Lokuta. ¿Malana? Sí, Malana. Malana. Estuve pensando mucho en que enviarles. Esto es lo mejor que se me ocurrió sabiendo que no tienen nevera. Con amor, la abuela. A ver, dénmelo. ¿Es helado en verdad? Uh-huh. Lo blanco debe ser harina. Y lo amarillo debe ser batata. Lo café no quiero imaginar. Chocolate, vainilla y limón. ¿Y a qué sabe? Es frío, dulce y delicioso. Uh-huh. Quisiera poder probarlo. Igual yo. Con cuidado. ¿Esto crece en los árboles? ¡Mío! No, se compra en las neverías. Debe ser el paraíso. Uh-huh. Ya pronto lo sabrán. ¿Nosotros? ¿Iremos a Alemania? Uh-huh. ¿Cuándo? ¿Ya empaco? Aún no. En un año, tal vez. Más o menos. ¿Podemos colgar esto? Tal
tal vez aquí. Sí, se vería lindo ahí. Comprendo. No, mejor acá. Comprendo. Sí, ahí queda lindo. Ya dejen de arrugarlo. Hay que estirarlo bien. Las leyes de la selva son simples. La vida y la muerte siempre van de la mano. El perdón no era parte de esas leyes. No puedo creerlo. ¡Oye! ¡Oye! ¡No te robes eso! ¡Oye! Pequeño bribón. Esto no se ve nada bien. Boko sí que está molesto con su hijo. La pena por robo es la muerte. Papá no nos mataría. Por supuesto que no lo haría. Cada vez está enfureciendo más el jefe. Tú cálmate, por favor. Pues deberíamos obsequiarle la carne. A eso tenemos derecho. Tío Boko, magiguo ba bigitoni latum. Puja luguarisa el amagiema pukuvelao esa yajamesa chaga magimesa baja sulajemi gala kameleasi y teli magimesa baja sahemsi besa origora. Manom Jojuera. Gala pela vita hatumati, wala ta wala. Taga, popuelita vita seki, tatela, tatela. Más me di cuenta de cuál era el principio básico en la vida de mi padre y el principio básico de su trabajo, que solo podemos cambiar a las personas con nuestro ejemplo de vida, no con grandes discursos. Thank you.
Sin embargo, el mundo de los Fayu seguía siendo extraño e impredecible. Ellos creían que la maldición determinaba la vida y la muerte, y que también nos afectaba a nosotros. ¿Terminaste, Ma? Sabina irá a disparar flechas con Auri. ¡Amoca, Batimarana! ¡Culuca, saca la vida y acúlula! ¡Eso! ¡Márese! ¡Vamos a la cala, pecuta y acúlula! ¡Cúcule! ¡Mores! ¡Idea! ¡Cada cabuela, besa! ¡La chula! ¡Esa viga, mojina! ¡Caso! ¡Culuque! ¡Mores! ¡Idea! ¡Cada cabuela! Doris. ¡Detente! ¿Qué sucede? Cristian, ve a curar. ¿Qué es lo que pasa, Klaus? El cabello. Lo usan para maldecir. Ellos lo cortan en secreto y lo queman de inmediato. Entra. ¡Entra! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Nada, entra a la casa. No importa qué es lo que sucediera, mis padres encontraban la forma de resolverlo o de minimizarlo. Nosotros crecimos con esa confianza. Pero había fuerzas y enfermedades que el pensamiento occidental no podía combatir. Me siento raro. Judith, no te ves nada bien. Si tú lo dices, es serio. ¡Mamá! ¿Aquí? Judith tiene algo. Estoy hirviendo, mamá. ¡Ardo! Oh, recuéstate, por favor. Cristian tiene malaria. Cuídala, por favor. Voy por las medicinas. Así, Madilia. Fima gaga chula. Pisa polenta. Aba kampil la kuno na tobi lo kuri gawa sa awa palo. Pisa kala palata. Iak fimini pipilazi. Trae un vaso con agua. Te vas a poner. Iga kula kufa kulu klausu. Tranquila, mi amor. Aba kampil la sena kuna na nusasi peola. Ari su ibo la pipilazi. E beste, e pila sego e beste talama. Iga kufa kulu klausu. Tengo frío. Estarás bien. ¿Cuál es el time que la pipa se va? Mi cariño. Nunca la hablo en mi mano. Hija, ayúdame. Tu padre también enfermó. Papá?
Para los Fayu habíamos muerto. Sentí que Tore, el espíritu maligno, no era una leyenda. Estábamos lejos de la aldea, en el campamento base de Danauvira. Pero Tore nos siguió hasta allá. Y aunque mi familia se recuperaba, él no quería soltarme. Ya tienes una almohada. Esta es muy dura. Estás loco. Un sueño muy extraño fue el que terminó con la maldición. Vi nieve. La nieve que solo conocía por las historias de mis padres. Vi el póster de helados que teníamos en la cocina. Y de repente me di cuenta de que Tore no tenía poder alguno en mi mundo. ¿Mamá? ¿Qué vamos a almorzar? ¿Qué hay? Ay, Sabina. No solo la malaria nos había debilitado. Fue también un virus desconocido. Por eso es que todos enfermamos al mismo tiempo. De ahora en adelante, todos debemos tener mucho más cuidado. Mamá, papá dice que la malaria es parte de la selva. Es que no se puede usar un mosquitero todo el tiempo. Pues yo sí lo voy a usar. Si Sabine hubiera muerto, ¿el jefe Boko la habría vengado? Cristian, no existe la maldición. ¿Dónde están todos? Tal vez mudaron la aldea. ¿Mamá? Fantástico. Aori, ambesa da guguashi como yo na. Bogo la lucuari iga buku kuitasi. Tagamatuna gohu elivala como yo ni iga buku kuarigashi. También vaciaron la alacena. Claudio. 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 Sana ba kasori, kwebe ka pera domu mingongu. Dagera laru guari iboda. Bogo.
Guadimadi Guarada. Asaego. Asaego. Ah, Dorisu. Asaego, Boko. Asaego. 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 Siga besa, epelasi, ni obora beso. Bora mapilasi toya. Pila pulasi. ¿Qué dijo? Que quiere ayudarnos. ¿Cómo se siente? Muy bien. Quita la picazón. Pasa ego. Muy bueno. Kariwaga. Kariwaga. Ri. Riwaga. Kariwaga. Kariwaga. Kuragi. And a beer of a fighter. And a beer of a fighter. Coming, please. This is Foira. This is Foira. I hear you. Come in. Our helicopter has to be repaired. No mail today. Okay. Anything else? Yes, from NGO. Your vacation has been approved. You can go to Germany next month. Oh, great. That's good news. Thank you. Over and out. Aprobaron mis vacaciones. Iremos a Alemania. Sabina. Sabina. Debo darle la noticia a mis amigos. Auri y los demás conocerán Alemania. Sabina. Los fallos nos han enseñado tanto. Quiero que conozcan mi mundo. Sabina, ellos no irán. Aquí llego, me quedo pasando a la vez a Ovalu. ¿A vos qué pero mañana no llego yo dito? ¿A qué im la vivila? ¿Y qué vive la usa? No sé por qué, pero cuando vi a la tribu rival me sentí muy asustada. Tenía la sensación de que la guerra sería diferente esta vez. Que decidiría todo. Oh!
Mi padre de repente tuvo dudas sobre el gran trabajo de su vida. Como lingüista, había llegado con los Fayu para darles paz. Era algo triste y hermoso al mismo tiempo. Por primera vez sentimos que su familia era más importante que su visión. Gracias. Rosu. Rosu. Pilisi. Gala bukura. Besa jago na kasih rasa. Karaka tumigi. Rosu, please, gara pukula.
Kalosa o Magalosa. Ya baka kitaso. Kida mo ang pangotang mag-isibu ko siwa. Papapapa ilivala. Iga pa kakatazi. Kida mo maging buku megway. Tetala tumota. Buku kwao kulula. Kusa ki mama ba o yamasi? Ako tuki. Kitamba bukukarika. Iko kala tuwila pa mama ba? Cuando llegué a Alemania por primera vez. Pero tenía la falsa creencia de que me convertiría en alemana automáticamente, igual que mis padres, como decía en mi pasaporte. Oh, ya era hora. Bienvenidos a casa. Hola, abuela. ¿Me reconociste por el vestido? Naturalmente. ¿Y él es? ¡Cristian! ¡Cristian! ¿Y esto? ¿Eres la niña de la selva? Listo. Ahora vámonos. ¿Qué es esto? ¡Vengan, niños! ¡Rápido! Por lo general, ahí va el perro. Pero hoy podrán usarlo ustedes. Recojan los pies, voy a cerrar. Para la próxima me sentaré allá, ¿sí? ¡Alto! Ya es imposible usar las carreteras. Todo mundo cree que sabe conducir. No importa dónde vayas, el tránsito es un desastre. Ya es muy peligroso. Antes me encantaba conducir, pero ya no. La sociedad está creciendo, ya todo el mundo tiene automóviles. Antes tardábamos 4 horas en regresar. Ahora no sé cuánto tiempo haremos con este tránsito. ¡Maldita sea! Vayan arriba, les tengo una sorpresa. Yo pido esta. No, yo la pedí primero. No, porque yo me quedaré con toda yo la habitación. Yo pido esta cama y ya. ¿Y para qué sirve todo esto? Cocino. Podemos cocinar un banquete de 6 tiempos. ¿Podemos comer helado, abuela? ¡Sí! ¡Queremos! ¿Helado? Es invierno. Se mueren por probarlo desde que enviaste el póster. Bueno, mañana iremos a comer helado. ¡Sí! ¿Qué es esto? No lo sé. Oye, Sabina, debes ver esto. ¿Qué cosa?
¡Qué cosa tan linda! Judith, tienes que ver esto. ¡Abuela, abuela! ¡Buen día! Alemania debe sentirse orgullosa de tener tal belleza. ¿Qué? ¿La nieve? Si crees que es buena, espera a que empieces a limpiarla. ¡Quiero salir a ver! Sí, pero ponte algo en los pies. Sin zapatos. Sí. Lleva la chaqueta, Sabina. No, 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 no. Tienen mucho que aprender. También nosotros. Sí, pero más nosotros. Justo en febrero, jamás había hecho tal cosa y no sé si esté abierto. Pero si lo está, sería increíble para un pueblo tan pequeño. ¡Niños! ¡Aquí está el helado! ¡Helado, helado, helado! ¡Helado, helado, helado! ¡Claro! ¡Sabina! ¿Cuántas veces debo decirte que la luz roja significa alto? A Sabina no le gustan las reglas. Son importantes. Las reglas son para nuestra seguridad. Lo lamento, abuela. Vainilla, oro, hojas. Comida, comida, comida. Rápido, rápido, rápido. Al fin. ¿Niños? Aquí tienen el terremoto. Oh. ¿Para qué les envías el póster? No se lo van a acabar. La vainilla y el chocolate son mejores que raíces y cocodrilo. ¿Qué cosa? Raíces y cocodrilo. Gracias. Hola. Dos bolas, por favor. Una de vainilla y otra de nuez. No comprendía las reglas ni las costumbres de mi tierra natal. Y eso me asustaba. No me extraña que le suceda sabiendo lo que comen. Sabina, ¿qué te sucede? ¿No te gusta Alemania? Yo quisiera estar aquí siempre. Abuela, quisiera ir a deslizarme. Sí, tengo el viejo tobogán de tu papá. Solo hay que hacerle unos ajustes. Bien. Oye, Sabina, ven a ver esto. Oh. Entremos a la tienda. Quiero irme a casa. Pero tú amas a los animales. ¿Qué sucede? Prometiste que volveremos a casa. Y volveremos pronto. Sabina, solo estaremos 8 semanas. Va tú, la imbécil.
Judith? Es ich war die Lita Pumesa. Magili Besima Oma Vilausa. Deutschland, tuta tuta. Stark will Willem Dumatarisa. Igo Abo Veda Feuda. Lisa Ulo Walum Okubita. ¿Quieres quedarte a vivir aquí cuando crezcas? Sí, prefiero esta tribu. Vengan, hay que jugar. Pesa mana kuasna takuna. Dala tuvela takuna bita lanisa. Boko laka banisa manum valu kalaka siso. Judith ama la academia y a un tal Nicolás. Debíamos leerlo todos en familia. Babu está todo el tiempo con los Fayu. Él no es el único que hace eso. ¡Riso! ¡Qué guadibisunata! Sabina, ¿tienes el correo? Sabina. Kira mo mama bidi selam pitula khera ama khala tu pe vagi kuru la pitapusi. Gal pe mai. Tela yam buku ni kwali ama kala buku wa komi tetala tau. Aba kha kuli balasi. Kego agu tu baki sulu sulu wi kura deli kare bana. Bo go taga buku sulu mana na kana. Mana na khela na sana na kikita. Kira mu aba kuma tike kita. Beza komu e domi magi mi tu bela. Sana na kikita. Gala kuita biga to na makala. Keuna keuna kira mu na veka kena na kikita besa keuna wala. ¿En qué piensas? En nada. No creo que a Auri le guste que digas que es nada, ¿verdad? Además, tal vez quieras irte algún día. Jamás.
Bogo ya toco a calasia. Palaiga cacaya. Tagamanana Urigoda. Bogo ya me macati tecna. La más si pela otono no. La mimi pela ya hasta otuna. Ema si pua rojo. Destuta, la casi punta. Entra la matera. Era cabeza. La yo hay pela mexa. Cena, capola. Como güey que está pima si si que la tuve la bitoqueoa. Ya que quita wala. Esa da quita tu. Vita sulusa. Oye, ula time bala como es. Como era una. Laga, la coya sinata origoda. Adokiga koyo la time buku yo sinata vivila. Andoki, taka mana sinadila kwa kaka kanunusi. Kamba, ava kakulivala si taguna gua. Kala velai o valo nusi makala. Taka nas da vivila makala umi vala mokuita. Eh, taka gala mokuita. Gala mokuita? Buena suerte. Explícale lo del gusto falso. Dama una layos. Oh. I go talk you out. Pita dao yaga lavabo? Eh. Pita dao yaga lavabo. Sabina bola lukuar. Besa buena baloma me atama ang besa karating. Eh, buena baloma. Eso es una rata gigante. Nunca serás una fallo. Nunca querría serlo. Solo me gusta esta vida. Entonces devuélvelo y sigue con esta vida. Si es algo bueno, después te darás cuenta. Si es bueno, ¿para qué aguardar? Porque mamá y yo no estamos tan seguros. Sabina, piénsalo bien. No siempre viviremos aquí. ¿Te piensas quedar si nos vamos? Ahora que estés en Jayapura, tendrás tiempo de pensarlo. ¿Y por qué no construyen una escuela aquí? Estamos a solo un día de viaje. Hasta aquel día, mi madre siempre había sido nuestra maestra. Ahora teníamos que estudiar más para que nos convirtiéramos en educados ciudadanos del mundo y así convertirnos en cualquier cosa que quisiéramos. Iga batulatula, Sabina. Iga bajaita ori. Veo que todavía tienes al animal. ¿Por qué? Porque sí. Porque quiero tenerlo. Sabina, eso no funcionará. Y no es justo para el muchacho. Dejemos que Auri decida si es justo para él. De donde venimos, a las mujeres no se les dan animales, sino sortijas. Mamá, he vivido aquí 8 años. Aquí crecimos. Deberías estar feliz por mí. ¡Vete, Sabina!
¿Sabes que es de mala suerte que una mujer vea el estómago del cocodrilo? ¿Quieres caer muerta? Babu está de malas. Da un salto. En ese momento me di cuenta de que vivía atrapada entre dos mundos, entre las raíces de mis padres y las de los Fayu. Viviera donde viviera, jamás me sentiría en casa en ninguno de los dos mundos. Debes buscar a alguien que cuide de él. No te permitirán tener ese animal. ¿Por qué debo terminar la escuela? Aquí no me sirve de nada. Klaus, llévala a Hayapura una vez que encuentre quien cuide esa cosa. ¡Mamá! ¿Te irás sin mí? Sé que sobrevivirás. ¿Sabina? No. Anda, hijo. Empuja. Mi mamá jamás había sido así de agresiva conmigo. Ahora sé que solo quería mi felicidad, pero consiguió justo lo contrario. Mis padres sabían dónde vivían y lo que esperaban de la vida. Pero yo no. No puedo dejar a Guabo aquí. No me pidas eso. Sabina, estoy muy orgulloso de ti. Tú y yo somos iguales. ¿Mm? Sin embargo, me preocupa tu futuro. Papá, escucha. Soy muy feliz. Mi vida es aquí. Tú quisiste que me criara aquí. Soy feliz, en serio. Qué bueno. Pero el Wallaby se queda aquí. Da bola Sabine. Que ves a la jugada y camboleta? Tava time. Tuta cara se la da taina. Como ta suita lo mule. Quería gritar, sí. Pero ningún sonido salió de mis labios. Sin embargo, no podía imaginar la vida sin Auri. Sabine. Besa, pela bayushi morakana, bitabori dawan. Iga bayna kukumuda na paisi waga tutabu kukwait. Sana magigo siniki basimwa. Regala y bora. Mm-hmm.
Tenía tantas cosas en la cabeza en ese momento. You did it bad. And no one of you have learned the simple past. So, today is our last chance to repeat all the important rules of simple past. Le daba vueltas y vueltas en la cabeza y no podía tomar una decisión. Estaba hecha trizas. Pero de repente, supe justo lo que quería. Y nada ni nadie iba a hacerme cambiar de opinión. ¡Papá! ¿Qué no puedes ir más rápido? La selva no se va a ir. Pasé 4 semanas lejos. Solo pensaba en volver. ¡Rápido, papá! Jefe Boko. ¿Dónde está Auri? Wakapan. Go well wala manaku abolata. Iga be where all the time. ¡Auri! ¡Auri! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, haz algo para salvarlo! ¡Sálvalo! ¡Auri! Cristian, ve por el botiquín y medicinas. ¡Auri! Thank you.
La abuela ha estado escribiendo. Ofreció pagarte un internado. ¿Quieres ir? Es lo que querían. Ustedes no querían que viviera con él. No digas eso, Sabina. Queríamos que fueras feliz. Los odio. ¡Odio todo esto! ¡Odio la selva! Debe haberse contagiado de tuberculosis con los Daribi. Han tenido contacto con los blancos desde hace años. ¡Abre! Ya, hijo, ya. ¿Te puedo ayudar en algo? No quiero estar aquí, mamá. Lo sé. Querida Sabina, sé que dejas la isla aturdida y deshecha. Si te quedaras en Papua, sufrirías mucho. Sé que la idea de una nueva vida te asusta, pero me enorgullece que hayas decidido viajar sola a Alemania. Bienvenida a tu nueva escuela. Tú debes ser Sabina. Espero hayas tenido buen viaje. Sí, gracias. Jamás imaginé que así sería la escuela.
Sí, además esta es una de las mejores escuelas. Te llevaré con la directora. Es ella. Señorita Kruger, bienvenida a nuestro internado. Nos complace tenerla como alumna de esta escuela. Gracias. Su abuela nos contó la vida que ha tenido que vivir. Nosotros la convertiremos en señorita. Le explicaré las reglas para que pueda instalarse. ¿Sabina? Si quiere acompañarme, yo le diré cada una de las reglas. Regla número uno, no se fuma en ninguna parte. Regla número dos, están prohibidas totalmente las visitas de personas del sexo opuesto. Regla número tres, nada de alcohol. Regla número cuatro, las luces se apagan a las 10 p.m. Buenos días, maestra Simmel. Buen día, niñas. Ellas van a cuidar muy bien de usted. Hola. Hola. Soy Sabina. Soy Susan. Hola. Ella es Elke. Hola. Debemos hablar en inglés. Sí, pero si la directora no nos descubre, no pasa nada. Bienvenida. Este es nuestro reino. Escuchamos que vienes de la selva. ¿Y ustedes son mi nueva tribu? Creo que sí. Bueno. ¿Crees que debamos comprarle un vestido? Algo que le quede. No lo sé. ¿Rojo o azul? Mejor azul. Sería bueno. Algo que se vea natural. Para quitarle la selva. Pero no creo que muera. ¿Sabina? Camina. Son horribles. Mira esto. Está hermoso. Está muy lindo. Mira esto, Sabina. ¿Sabes quién es? Su cabello está lindo, ¿no? ¿Alguna vez has ido al estilista? ¿Al qué? ¡Tienes que cruzar! ¡Sé que puedes! ¿Vamos por ti? ¡Iré al semáforo! ¡Queda muy lejos! Por primera vez en mi vida, seguía las reglas. ¿Qué tal? ¿Hablaba en serio? Sí. En Alemania tenían diferentes costumbres. Me dijeron que las mujeres cortaban su cabello cada vez que iniciaban una nueva etapa. Recuerda, debes decir que te buscamos por 40 minutos. Dice Jimmy que es a las 9:45. Tenemos que llegar a esa hora. Después tenemos geografía, historia y matemáticas. Comemos a la 1:30. Ya sabes dónde. La gimnasia es a las 2. Pero, ¿cómo voy a recordar todo? Es imposible. Y así es todo. Hola, Sabina. Supongo que debe ser lunes. ¿Todo cambia tan rápido? ¿Cómo no se pierden? Sí, para eso compran revistas. ¿Tom Cruise? No. Aunque quisiera hacerlo. Es Boris Becker, tenista profesional. Ay, Susan, eres una miedosa. Esto no es normal.
No te preocupes. No dejaré que te maten. Interesante. Pero muy raro. Querida Sabina, ha sucedido mucho desde que partiste. Christian se irá a estudiar a Hawái y tu padre es parte del Consejo Tribal de los Fayu. Todos te extrañamos mucho. Los Fayu siempre preguntan cómo estás y cuándo volverás. Tu padre aún los acompaña a la fogata cada noche para contar las historias de las locuras que hacías cuando niña. Sé cuando están hablando de ti porque puedo escuchar sus fuertes risas. ¿Cómo podrían explicar la relevancia funcional entre F y F prima? Jamás contesté una carta. Cada vez que lo intentaba sentía que me moría. Pero aquí también me sentía muerta y sin sentido. No estaba viva, simplemente respiraba. ¿Cómo explicaría la relevancia funcional entre F y F prima, señorita Kruger? ¿Cómo fue que pude graduarme? Pero lo conseguí y me mudé a un mundo aún más extraño. Conseguí un empleo y funcionaba como todos a mi alrededor. Pero cada día que pasa, siento que dejo de vivir poco a poco, solo existo. Es como si la última chispa de selva en mi interior se extinguiera. Querida Sabina, esta carta contiene un mensaje muy triste. El jefe Boko ha muerto. Me encontraba en Danavira cuando sucedió, pero Boko le preguntó a tu mamá si debía esperarme, que quería despedirse. Tu madre me dijo que justo antes de morir había encontrado finalmente la paz que había estado buscando toda su vida. Y Sabina, también rezo para que algún día encuentres la paz y la felicidad que tanto deseas. Pienso en ti todos los días. Te mando un fuerte abrazo. Tu padre. En aquel momento lo comprendí todo. Para seguir viva también tenía que encontrar la paz. Y la paz solo puede venir del perdón. Come on.
Los Fallo, la selva, Auri, siempre van a ser parte de mí. Y el sentimiento de ser amada y de haber amado es más poderoso e inmenso que cualquier otra cosa. Ya de nosotros depende qué hagamos con nuestra vida y cómo percibamos nuestro pasado. Solo entonces podremos encontrar la paz y la felicidad de nuestro futuro. Y ver fortaleza en las supuestas debilidades es el camino que he decidido recorrer. Sin importar que algún día regrese a Alemania, en el fondo de mi corazón siempre seré una niña de la selva. Judith es una artista que vive en los Estados Unidos con su familia. Jamás volvió a visitar la selva. Christian también vive en los Estados Unidos. En el 2008 regresó a visitar a los Fallo. La búsqueda de su hogar aún le sigue preocupando. Doris y Klaus regresaron a Alemania tras 30 años de investigación y ayuda. Su organización aún continúa ayudando a los Fallo. Sabina ahora vive cerca de Múnich. Se dedica a proteger las selvas y los derechos de los aborígenes. Sigue viajando entre ambos mundos,